Hola a todos, bienvenidos a nuestro video Perspectivas y Estrategia del mes de diciembre. Las preocupaciones por el COVID-19 han vuelto a elevarse en las últimas semanas con el descubrimiento de la nueva variante Omicron, lo que ha venido acompañado de mayores cifras de contagio en las principales economías del mundo. Con esto, las perspectivas de crecimiento se moderaron, las materias primas presentaron caídas importantes y el dólar se fortaleció a nivel global. En Colombia, la tasa de cambio registró un nuevo máximo del año al ubicarse en 4.040 pesos, aunque ya el dólar ha corregido en las últimas semanas y se ha vuelto a ubicar cerca de los 3.900 pesos. Durante las próximas semanas será muy importante lo que pase en Estados Unidos en materia de inflación y el desempeño del mercado laboral. Esperamos que las expectativas de tasa de interés de la Reserva Federal se sigan ajustando en los próximos días, presionando el fortalecimiento del dólar en el mundo. De la misma manera, existen factores locales que nos llevan a pensar que el sesgo sobre la tasa de cambio para los próximos meses es al alza. Por un lado, el amplio déficit de cuenta corriente, que en el tercer trimestre se ubicó en 6.38% del PIB, señalando todavía amplias necesidades de financiamiento en el país. Y por el otro, la incertidumbre política a la espera de las elecciones presidenciales que se celebran en la primera parte del 2022. En esta medida, seguimos recomendando comprar dólares en diciembre y recomendamos aprovechar las caídas cercanas a 3.870 pesos, donde consideramos posible volver a observar niveles cerca de los 4.000 pesos en el corto plazo. Durante noviembre, la renta fija local siguió mostrando fuertes desvalorizaciones. La curva en general mostró un incremento medio de 35 puntos básicos, lo anterior en un contexto de una mayor percepción de riesgo país, derivada de la incertidumbre que empieza a generar la cercanía del proceso de elecciones presidenciales locales de 2022, y también ante la elevada volatilidad suscitada por los factores externos en medio de la posibilidad que los principales bancos centrales a nivel mundial tengan que iniciar de manera anticipada la normalización de su política monetaria. Todo lo anterior por las fuertes presiones inflacionarias que se siguen vislumbrando en esas economías. A nivel local, la sorpresa alcista de la inflación de noviembre eleva claramente las expectativas en torno a un ajuste más agresivo de la tasa de referencia por parte del Banco de la República en su última reunión de política monetaria. Adicionalmente, las condiciones financieras locales evidenciaron cierta estrechez durante noviembre, tendencia generalizada en lo ocurrido el segundo semestre del 2021, producto no solamente del sobresaliente dinamismo de la demanda del crédito, sino también en medio de la particular baja ejecución del gasto del Gobierno Nacional Central que se observó en noviembre. Ambos factores contribuyeron también sobre la presión al alza que mostraron las tasas de interés de corto plazo en el mercado local. Para lo que resta de este año, no descartamos episodios de volatilidad que podrían afectar la dinámica de la curva de rendimientos de los bonos locales, particularmente sobre los papeles de mayor duración. Lo anterior no solamente por un contexto de menor volumen de negociación propio de la temporada de fin de año, sino también por factores externos. No obstante, creemos que de cara al primer trimestre del 2022, los actuales niveles de varios papeles, tanto en deuda corporativa como en deuda pública, se tornan atractivos para tomar posturas de largo plazo. Dado lo anterior, sobreponderamos la tasa fija en deuda privada y deuda pública para el primer trimestre de 2022. De esta manera, recomendamos inversión en los test tasa fija 2024 y 2025 con posiciones estratégicas en vencimientos del 2028. En deuda corporativa vemos dos posibles estrategias. En el corto plazo, la incertidumbre en torno a la inflación sigue siendo interesante mantener la indexación al IPC a través de títulos de 2 y 3 años. Para largo plazo, preferimos los títulos de tasa fija corporativa de 2 a 4 años, dado el potencial espacio de valorización que tienen estos papeles. Creemos que el diferencial que existe actualmente frente a la deuda pública es lo suficientemente amplio, lo cual podría representar valor una vez los volúmenes de negociación en este mercado se dinamicen en 2022. Las últimas semanas han estado enmarcadas en una alta volatilidad en el mercado accionario local, lo cual ha sido producto de diversos factores, tales como los efectos de la variante Omicron y su impacto en las expectativas de crecimiento global, las presiones inflacionarias que continúan presentes en todas las regiones,
el incremento de la prima de riesgo de Colombia, las expectativas que rodean el periodo electoral del 2022 en nuestro país y finalmente los anuncios de OPAs por algunas de las acciones de las compañías que hacen parte del grupo empresarial antioqueño. Sin embargo, y pese a todos estos riesgos que afronta nuestro mercado, mantenemos una expectativa positiva para la renta variable local, considerando que durante la ya finalizada temporada de resultados del tercer trimestre, las compañías locales continuaron demostrando una alta capacidad de generación de utilidades y de recuperación a nivel operativo. En este sentido, mantenemos nuestra expectativa de que en 2022 el MSCI Colcap logrará registrar un crecimiento anual en utilidades del 10%, aunque vale la pena mencionar que uno de los principales determinantes para lograr dicho desempeño será el precio del petróleo. Finalmente, si bien históricamente diciembre ha sido un mes de bajos volúmenes frente al promedio de todo el año, el desempeño promedio de este mes ha sido positivo frente a los últimos años. Además, seguimos viendo oportunidades estructurales en emisores como Corfi Colombiana, Ecopetrol, Bancolombia y Mineros. Y reconocemos que en el corto plazo, una parte importante del desempeño del índice estará relacionado con lo que pueda pasar respecto a las OPAs por las acciones ordinarias de Grupo Sura y Grupo Nutresa.